Lloro por lo que tengo, sentir que no comprendo. Lloro por no me vengo, eso es vivir. Lloro por la locura, tragarse la amargura. Lloro por la cordura, eso es vivir. Tema dentro del disco que tiene ese nombre, que se llama La Dimensión del Cuy, y en cierto momento nos dimos cuenta de que este tema resumía todo lo que nosotros queríamos proyectar dentro de este trabajo conceptual que es La Dimensión, ¿no? El cuy es un animal típico del Ecuador y por lo tanto es como nuestra bandera de la ecuatorianidad que estamos representando en el disco, ¿no? Nosotros sabíamos que para poder competir con otras bandas de afuera teníamos que tener un nivel de sonido, un nivel de calidad técnica igual que las demás bandas. Eso fue el motivo que nos hizo ir a Argentina, eso fue el motivo por el cual decidimos trabajar con Mario Breuer. Pero habrá partido del centro mismo de la cosa. Esto podemos decir que es el agujero negro, podemos hablar del agujero negro de la música ecuatoriana, donde todo empieza. Yeah.
Estamos listos para el lanzamiento del disco. Esta canción es como un reencuentro de Club de Carnac con sus orígenes. Fue en el momento que asumimos nuestro mestizaje, nuestra raíz mezclada y colorida, cuando hicimos este tema. Esto es un símbolo de parte de nosotros, de la alegría que significa ser mestizos, y se llama Baile en el Templo. Este momento, mientras traemos esto en nuestro templo. ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!
la masa por el tiempo divino. Porque la chica es más larga que el vino. Lava tu sangre por un castillo. Dale todo en este momento. Mientras bailemos esto es otro tempo.
a comprobar la onda por acá. Empezamos bien la noche, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Está bien o no? No dicen nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cantar todos juntos para terminar de unificar esta situación. Conmigo todos ustedes, el corito que dice de la siguiente forma. ¿La saben, no es cierto? Dice, vamos, vamos. No escucho nada. ¡Haciendo aire! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Haciendo aire! Quisimos depender de una persona que tenga las cosas bien en claro como Mario Breuer y de un estudio que tenga todas las facilidades como el pie. ¿Esto quién se lo van a mostrar después? ¿Esto va a salir en los medios? Así es. ¿O en los extremos? Esto va a salir en los medios y va a llegar a extremos. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero habrá partido del centro mismo de la cosa. Lo único que te hace diferente cuando estás afuera del Ecuador es que eres ecuatoriano. Así, ahora. Tienes nada de especial con respecto a las otras bandas, sino por tu lugar de origen, por tus raíces que puedes expresar en tu música. Oscuridad
Que estamos haciendo ahora estaba adentro nuestro, implícito, ahí latiendo, pero no tenía el chance de salir, ¿no? De surgir. Soy hijo de mi ciudad y como hijo la respeto. Busco la divinidad entre las calles del centro. Soy hijo de mi ciudad, músico mercenario, canta siempre en mi canción y llora siempre en mi llanto. Y los días y las noches copulan bajo mi mirada, irresistiblemente tentada a saborear gritos exquisitos de gloria, de deliciosa lucha que existe solo sobre mi ciudad. Hemos llegado, creo, a un punto de madurez que todavía le falta un montón de cosas, ¿no? Hemos de seguir desarrollando y madurando y evolucionando, pero ahora, por ahora, esto es lo que somos en este momento, como el año pasado fuimos lo que fuimos con el disco, ¿no? Pero mira su cabello traicionero y sus ojos delirantes, piernas que llegan al cuello y ese culo impresionante, destrozando cualquier cosa que se encuentre en su camino, va cruzando la quebrada mientras yo me la imagino como va en su inmensidad. Lo que queremos rescatar con el disco todos es que es ecuatoriano. Es ecuatoriano. Puede haber sido grabado en la Argentina, pero es ecuatoriano. 100%. Y el deber está en todos nosotros. Primero, aceptarlo como ecuatorianos, que es un trabajo nuestro y que tiene muy buena calidad, y concientizarnos de que va a funcionar muy bien. Bienvenidos a Quito. Sobre mi ciudad. Mira y aflota, mira y aflota, es mi rutina. Mira y aflota, mira y aflota, mira y aflota, mira y aflota, mira y aflota. Es donde conocí el amor, donde conocí la pena del amor perdido,
y sus ruidos acompañan mis recuerdos como lobos merodeando a su presa en la turbia noche. En mi ciudad yo siempre estoy bloqueado y me sumergo con su rabioso laberinto de calles para tratar de encontrar una forma de salir a respirar el verdadero aire de sus personajes. Y como hijo la respeto, camina por la mitad de montañas de lamento. Soy hijo de mi ciudad, un músico mercenario, canta siempre mi canción, llora siempre mi llanto. Mira ya flota, mira ya flota, es mi rutina. Mira ya flota, mira ya flota, mira ya flota, mira ya está viva. Mira ya flota. Vemos cuando caminando por la calle, te subes a un bus y te subes a gente a venderte cosas. En mi ciudad es donde conocí el amor, donde conocí la pobreza y el amor perdido. Y sus ruidos acompañan mis recuerdos como lobos merodeando su presa en la turbia noche. En mi ciudad yo golpeo y soy golpeado y me sumerjo en su rabioso laberinto de calles para tratar de encontrar una forma de salir a respirar el verdadero aire de sus personajes. Todo esto te llega a impresionar, y nosotros hablamos de las cosas que nos impresionan. O sea, puede haber cosas peores en el mundo, pero no sé, hay momentos en los cuales uno habla de lo que quiere y esto es uno de esos momentos. En mi polo de mi mano, en donde rueda el corazón.
escenarios internacionales. Gracias a Dios hemos tenido esta oportunidad y hemos aprendido mucho en cada tocada afuera y aquí en el Ecuador. El lugar, la energía, claro, estuvo así, claro. Estuvo, no sé, fue una noche psicodélica, fue muy chévere. Una experiencia orgásmica pública. Un placer total, un placer estar con toda esa gente, con ustedes, con los chicos, con todos, un placer. ¿Y tú? Una experiencia intensa, extensa, qué bueno que ahí tratamos de dar lo mejor de nosotros. ¿Y tú? Sin palabras, yo, sí, lo mejor del mundo. Y el día más esperado, ya está. Hemos dado todo y todavía tenemos más que dar. Ya. Gracias. Thank you.
dimensión del clubín. A los Cruz en Karnak. Hace 12 años, un joven llamado Sergio Sacoto regresó de Argentina luego de hacer su servicio militar. Tenía el pelo corto y una voz gruesa, la misma que utilizó para decirle a su hermano y a un par de amigos: quiero formar una banda. Así nació Cruz en Karnak, apelativo que es una mezcla entre el nombre del inventor del fluorescente William Cruz y Karnak, que es la definición de un templo en Egipto, muy cerca a las pirámides. ¿Tú estuviste haciendo la conscripción en Argentina? Sí, señor, a las órdenes. Oye, ¿y de ahí nació la intención de formar una banda? Creo que en realidad fue el punto que yo me encontré más con la música, porque en mis largas horas de pasear ahí haciendo guardia, silbaba, cantaba, empecé a hacer... Creo que ahí fue la primera canción que hice, fue en la conscripción. Andrés es el más joven. Toca el bajo. Él tenía apenas 16 años cuando comenzó en la banda. Y hoy, luego de haber grabado 3 discos y haber tocado en cientos de conciertos, no solo tiene más experiencia, sino también decenas de anécdotas. Estábamos en Cuenca, tuvimos un show bastante complicado y decidimos no tocar porque no habían las condiciones para tocar. Nos fuimos al hotel, dijimos, oh, qué pacífica esta gente. Llegamos al hotel, comimos, al otro día nos fuimos al aeropuerto y cuando estábamos en el aeropuerto, estábamos en la fila para entrar al avión y de repente, señor Andrés Sacoto, Sergio Sacoto, Esteban Rivadeneira, ¿no? Y dijimos, esos manes querrán un autógrafo, ¿no? ¡Se van presos! Y nos metieron en unos patrulleros, nos llevaron presos. Pero nos soltaron el mismo día y nos hicimos amigos de los señores policías, muy amables. Les mando muchos saludos. El baterista es Esteban. Él es un rockero de cuna. Su padre y sus tíos lo hacían dormir con música de los Rolling Stones. Oye, Esteban, ¿es verdad que tú tenías una lonchera de Kiss? Así dice mi pan Andy, yo no me acuerdo, era muy chiquito. No, la plena sí. Lo que pasa es que en mi casa era muy, muy, muy rockeros. Yo vivía con mis tíos, tenían colecciones de Led Zeppelin, Rolling Stones. Entonces con Andrés nos juntábamos las tardes a solo escuchar música y escuchar y escuchar. Y ahí yo creo que ahí empezó el gusto a querer hacer una banda y también a querer transmitir lo que nosotros sentimos por medio de la música, ¿no? Los Pablos son los encargados de la guitarra y los teclados. Son los más nuevos en el grupo, pero eso no les ha impedido disfrutar de la banda. Recuerdan con gratitud el más grande concierto de su vida. Fue en honor al Che, en la misma Habana. Y en el cierre de gira que era en Santa Clara, en el mausoleo del Che, que recién ese año estaba inaugurado,
Nosotros tocábamos antes del grupo que cerraba Moncada, que era el Estelar. Acabamos de tocar así los últimos acordes, así acabando el show, chan, 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 muchas gracias. Empezó a caer gotitas, y en menos de un minuto cae una tormenta tropical, pero de esas que se ven en las películas. Un minuto caía agua, pero a galones, y los árboles se movían, que tenías que agarrarte de algo para no moverte. Tenían unas luces. Había como 20.000 personas, así sin mentirte, y en menos de un minuto no había nadie. Luz en Karnak. Son más que un grupo, son una familia que comparten no solo el escenario, sino también sus vidas. Están preparando nuevo material para compartirlo con todo el público.